Vamos a regresar con nuestro compañero Andrés Brender, que esta mañana nos trae la información de que están buscando al responsable de conducir a toda velocidad y provocar un accidente donde falleció una persona. Buenos días, Andrés. Buenos días, Dunia. Efectivamente, como comentábamos en el anterior pase, un trágico accidente aquí en Hollywood y otro en Los Ángeles. El primero, como decíamos antes, aquí en Sunset Boulevard y Curzon Avenue, en la intersección. Cinco personas heridas cuando una camioneta iba a más de 90 millas por hora. Y recordaremos que esta aquí solo se puede transitar a un máximo de 35 millas por hora. Esta impactó contra dos autos que estaban estacionados. La camioneta, una Blazer, se volcó. De los tres pasajeros, una persona quedó en la escena, dos huyeron. Y esto se une a otro accidente que pasó en el sur centro de Los Ángeles, donde Antonio Aceves, de 47 años, padre de familia, perdió la vida. El conductor se dio a la fuga, aparentemente en un auto Monte Carlo. El pasajero murió, por supuesto, ahí mismo. Pero vamos a ver qué nos dicen algunos de los testigos de ese accidente. Alegre, sus compañeros de trabajo lo describen así. Están muy, muy tristes ahora por la pérdida. Esta área es muy peligrosa de por sí, muchos accidentes, sí. Pues sobre todo ahorita en fin de semana es mucho borracho. Es nuestro deseo que se entreguen ellos inmediatamente y seguir adelante con el conseguir la justicia en este caso. Bien, por supuesto, el llamado de las autoridades, si usted vio algo, si usted sabe algo, comuníquese inmediatamente y anónimamente a Crime Stoppers al 1-800-222-8477. Esta es toda la información que tenemos por los momentos, pero por supuesto, cualquier novedad se la haremos llegar, Dunia.